Tenemos una fiscalía que del 100% de los casos, 97 quedan impunes. ¿Dónde están los culpables de la comida podrida de Pedeval? ¿Dónde están los culpables de los jóvenes que murieron ayer? ¿Dónde están los culpables de los 25 millones de dólares que se perdieron, que ahora son la culpa de que no tengamos aceite en los mercados, que no tengamos harina, que no tengamos gas? ¿Dónde están los culpables de la madre que se quedó sin su hijo la semana pasada? ¿Dónde están los culpables de todo lo que estamos viviendo en Venezuela? Vemos cómo tenemos una fiscal que lo único que hace es politiquería de la barata. Tenemos una fiscal que se inclina para un partido en vez de inclinarse para los derechos de todos los venezolanos. Tenemos madres, hermanas, esposas que pasan horas en las escaleras de los tribunales esperando una justicia que no llega nunca. Pero a la misma vez vemos cómo la fiscal sí se mueve rapidito cuando es un caso de política que ayuda al gobierno nacional. Nuestro mensaje a nuestra fiscal general de la República, Luisa Ortega: si no puede resolver los problemas de justicia, renuncie, señora fiscal, ponga su cargo a la orden, porque no vamos a permitir que siga la impunidad en Venezuela. Estamos cansados de los muertos, ¿vale? Estamos cansados de que ninguna madre duerme mientras su hijo está en la calle. Estamos cansados de que salimos y nos roban, nos matan y nadie resuelve los casos porque la fiscal es una ineficiente.